Perfecto, muchísimas gracias. Ok, en primer lugar, eh, saludarlos, estimados colegas, amigos. Que les habla es César Gutiérrez, parte del área de virtualización de contenidos. El día de hoy vamos a desarrollar tres, tres temas bastante interesantes con respecto a los recursos que están parte, están dentro de la lista de recursos de, de diseño con respecto a todos los materiales que vamos a presentar y construir mancomunadamente con los docentes diseñadores. Les pido por favor que si tienen alguna duda o consulta, con toda confianza levanten la mano y podamos ir participando. Entonces, empecemos con la primera el primer contenido. ¿Me confirman si se puede visualizar correctamente? Sí, César, se puede Okay, Ok, listo, perfecto. A ver, perfecto, gracias. Listo, a ver, empecemos. Primero, accesos al Hub de Información. En primer lugar, ¿qué es el Hub de Información? Rapidísimo, si me ayudan a aquellos eh, diseñadores que ya han tenido experiencia en el, en el proceso de diseño anterior, ¿qué entendemos por hub, de por hub de Información en la Universidad Continental, en nuestra Universidad Continental? ¿Qué es? es una oficina que tenemos por hoja de información a ver no no se animan perfecto gracias Paul muchísimas gracias efectivamente no es más que nuestra biblioteca de la universidad nada más siempre nosotros marcando la diferencia en la Corporación Continental le han puesto el nombre, la denominación de Hub de Información. El Hub de Información no es más que nuestra vasta eh, adquisición de contenido bibliográfico, físico y digital, que en otras palabras es la biblioteca de la universidad, en primer lugar. Entonces, lo que vamos a dilucidar rápidamente conmigo es el acceso a la biblioteca de la universidad, obviamente en medios o a través de medios digitales, ¿no? Perfecto, por ahí empecemos. Bueno, tenemos una página principal y recuerden lo siguiente, la idea de hacer esta, esta presentación no solamente hace una perorata, una explicación, sino quiero quisiera que también que ustedes vayan participando. Recuerden, estimados colegas, amigos, que aparte de estas exposiciones, aparte de, de esta información previa que lo ha iniciado Alejandro, lo ha continuado Miss Miriam. La idea es de que también toda esta información va. Hay un bagaje de recursos audiovisuales, en otras palabras, videotutoriales que se están desarrollando y, se, y ya se van a ir finalizando para que también cada uno de nosotros, si es que en estas reuniones eh, algo quedó a, al aire, siempre nosotros aprendemos mucho mejor, ¿no? Diferentes tipos de actividades de aprendizaje lo vamos a hacer a través de un video, un material audiovisual. Sí, también lo vamos a tener. Y también recordemos que en el proceso existen, se van a, a dar o se van a mencionar diferentes casos en el, o consultas que solamente van a ser dilucidas por, por nuestras cabezas de oficina. Sí, entonces, la idea es que ingresemos. Entonces lo voy a... Mostrar rápidamente aquí, un segundo por favor, y también les voy a compartir en el chat para que lo vayamos guardando, parte de nuestra información que debemos tener como información primigenia, ¿no? Para tener ya la reunión, el acompañamiento a nuestros docentes diseñadores. Como siempre es bueno empezar o tener información. De manera visual, ¿de acuerdo? Le voy a compartir en unos, en unos minutitos, por favor, el video que justamente el área nos ha, ha diseñado, ¿no? Entonces, son, es parte también de nuestro proceso de. A ver, un segundo, por favor. Parte del, del proceso de diseñadores, el trabajar con con contenido que ya, ya ha sido desarrollado y nosotros lo utilizamos en la mejor manera que podamos manejar. Tenemos este video, por favor, a ver un segundo. ¿Me confirman si se puede escuchar? Ok, sí listo. Perfecto. Comencemos entonces, rapidísimo. Hola, ¿sabes cómo acceder a los libros digitales? Conoce los libros digitales de las editoriales académicas más prestigiosas. Encuéntralas en plataformas dinámicas e intuitivas como Digitalia, EBooks 724, EBSCO EBooks, Ediciones Eni, Proquest EBooks Central y Ovid. Para acceder a los libros digitales, ingresa a la página del Hub de Información. Luego, despliega la pestaña Recursos y selecciona Libros Digitales. Te pedirá Iniciar sesión con tus credenciales. Accede siempre con tu correo institucional. En esa nueva ventana, selecciona una de las miniaturas de las plataformas. Te recomendamos consultar las portadas de libros o el listado de títulos disponibles en la plataforma la cual aparece en la parte inferior de la información antes de ingresar. Verás la descripción de la plataforma y una guía de uso. Haz clic en el botón Ir al recurso. Dependiendo de la plataforma, verás una nueva ventana con una caja de búsqueda. Coloca en ella un término temático o palabra clave. En eBooks 724, EBSCO eBooks, ProQuest eBooks Central y Digitalia encontrarás libros sobre economía, psicología, ingeniería, administración o contabilidad. En ediciones ENI encontrarás libros sobre informática, programación, redes y sistemas. En Ovid encontrarás libros sobre ciencias de la salud, enfermería y rehabilitación. Recuerda, todas estas plataformas permiten la lectura en línea y solo algunas permiten la descarga temporal o permanente del libro, dependiendo de sus políticas editoriales. Revisa las guías de uso para más información. Si tienes alguna duda o consulta, escríbenos a bibliotecariovirtual.continental.edu.p y te atenderemos a la brevedad posible. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bastante claro, ¿no? En un, un videíto de... Casi dos minutos, entonces hemos dado una, un inicio bastante específico cómo poder ingresar a nuestro hub de información. Muy puntual, quisiera no dejar desapercibido información precisa que ha mencionado en el video, que le voy a ir recopilando o citar en el desarrollo de esta, de esta pequeña información que vamos a dilucidarle esta tarde. En primer lugar, lo primero, ¿no? Que a veces sale la información. Estoy viendo, César, que tenemos que registrarnos, así como dice el video. Algunos tenemos ya cuentas corporativas, pero en este caso que somos asesores externos, en el cual necesitamos tener algunas credenciales, específicamente con eh, denominación, en este caso con extensión de la universidad. Es por lo cual el área ha sabido poder adquirir estas cuentas que tenemos con denominaciones diseñador instruccional 1 y diseñador instruccional 2 estoy seguro que algunos diseñadores que ya han ido trabajando con todos nosotros han ido utilizándolos estoy eh, en, informado de que se va a solicitar que se creen más accesos o más credenciales para que se pueda copar no tomar en cuenta el manejo de los diferentes diseñadores y puedan tener uso y acceso a, con estas credenciales. Entonces, si en este momento alguno tiene la posibilidad de rápidamente poder acceder con estas opciones para poder practicarlo, sería genial. Muy, muy eh, preciso y fácil de recordar. Diseñador instruccional 1, la consigna arroba continental.edu.p, y el contraseña diseñador1. De igual manera, el siguiente usuario y diseñador instruccional2 arroba continental.edu.p. <coughs> César, ¿me escuchas? Se te ha perdido la conexión, creo. César, eh, por favor, el tipo, un momentito esperamos hasta que César se reconecte. Unos minutos. Perdón, disculpen, me atoré. Disculpen, un pequeño problemita. No, no es del internet, el problema es problema de usuario. Ok, gracias. Eh, por favor, me confirman si es que me siguen escuchando, por favor. Ok, gracias. Listo. Les decía, eh, tengamos en cuenta entonces eh, cada uno de nosotros si podemos ingresar con, con, estas, con estas credenciales para poderlo practicar. Ok, continuemos. Perfecto. A ver, vamos a hacer una práctica. Eh, muy bien, agradecemos a, a mi Miriam que al principio nos, nos haya informado, nos haya comentado sobre el documento primigenio que vamos a recibir para el inicio del proceso de, de, del diseño, que es el sílabo. Específicamente también, mi Miriam, en una una de las partes de su exposición, mencionaba que nosotros nos debemos guiar a la información bibliográfica principal y primigenia que está detallada en el sílabo. Recordamos que toda esta información tiene que estar eh, guiada, iniciada con el docente experto, el docente diseñador. Entonces el docente diseñador tiene también que basarse y obviamente hay una relación del docente diseñador con el creador ¿no? porque él ha sido el, el diseñador también del sílabo en el cual vamos a tener como eh, en bibliografía tanto básica y complementaria material que ya se cuente nosotros en la biblioteca digital por ejemplo he cogido con un ejemplo la asignatura de planificación y control de producción una asignatura que se, desde el noveno ciclo que se ha finalizado en el diseño en el proceso anterior, en el cual, como se puede visualizar, por favor, un segundo, como se puede visualizar, tenemos que en la bibliografía tiene un enlace, un link, y cuando nosotros encontremos un link en nuestro sílabo, va a direccionarnos específicamente ya al hub de información, como lo podemos ver. ¿Sí? Eso es una forma de cómo guiarnos directamente o nos puede garantizar que este material se encuentra ya en nuestro hub de información. ¿Sí? Y lo que nos corresponde nada más es ingresar nuestras credenciales, ¿no? Donde nos especifica. Iniciar sesión. A veces sucede que tenemos que volver a cargar la, la página. Poquito de paciencia. Y perfecto. Tenemos acceso. A ver, tengo acá justamente el, el sílabo. Menciona que es el libro de planificación y control de la producción. Le doy un clic, lo busco y ahí lo tenemos, ¿no? Está. Recordemos lo siguiente también. Le doy un clic para poder acceder al material. Recordemos lo que mencionaba en el video. En el video mencionaba que vamos a tener diferentes tipos de forma de visualización del material. ¿A qué se refiere? Algunos algunas plataformas de, de bibliotecas virtuales que la universidad continental ha adquirido tienen la posibilidad de leer virtualmente en línea. Otros materiales pueden leerse en la web, pero mm, offline, quiere decir que no consuma el internet. Y en otros casos, como en este en este caso, en esta plataforma de BIDIS, tiene la posibilidad de descargar el documento, pero se tiene que, perdón, se tiene que leer con el famoso Acrobat Read, ¿no? Entonces, en el cual nos va a ayudar a ver. Pero eso son particularidades, pero la idea y la finalidad y el objetivo justamente de tener este material que lo vamos a poder visualizar. En este caso, por ejemplo, no lo voy a descargar. No lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque justamente una de las políticas también de esta plataforma es que si yo lo descargo, por 24 horas yo voy a tener acceso a este libro. ¿Qué quiere decir? Que si alguien desea ingresar este material por 24 horas no lo va a poder leer, porque ya está siendo o ha sido prestado, llamémosle así, de esa manera. ¿no? Llamémosle a un contexto, a una alegoría si es que sacamos el libro también físicamente, ¿no? Ahí lo puede leer hasta que lo devolvamos. Algo parecido es en esta plataforma. En las diferentes plataformas vas a poder ya ubicar mmm, diferentes tipos de políticas. Hacemos un recuento rápidamente. Vamos a dirigirnos, si nosotros nos ubicamos en la parte principal de nuestro hoja de información, nos vamos a dirigir en recursos y en libros digitales, como lo mencionaba en el, en el video. Entonces ingresamos, libros digitales, y vamos a tener aquí la lista de plataformas en el cual podemos ingresar. Que justamente ya en el video mencionaba que cada una guarda cierta relación, especificación con qué tipo de contenido se puede ver. ¿Sí? Perfecto. Ok. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta. ¿O está bastante claro hasta acá? Perfecto. Te voy a Jesús, dime. Buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Me quedó bastante claro entonces cómo acceder a la biblioteca y visualizar efectivamente el recurso. Pero, ¿cuál sería la finalidad en este caso? Entendamos de que al momento de nosotros entregar el curso correspondiente, también hacemos entrega de, este, del propio recurso. No, no, no llegué a entender eso. O sea, es, ¿o es solamente un tema para corroborar de que efectivamente la bibliografía corresponda a ese link? Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por, por hacer hincapié. Interesante la pregunta. ¿no? Entonces, César, ya accedí al hub de información, sé cómo acceder, voy a verificar si en el sílabo está el material. Entonces, ¿de qué nos sirve para la construcción de recursos? Perfecto. Eh, en futuras eh, sesiones o talleres que vamos a tener, existe o se va a dilucidar el diseño de un recurso llamado guía de aprendizaje. Qué es la guía de aprendizaje. Específicamente, es el documento en el cual va a detallar todas las pautas, contenidos, especificaciones, es la hoja de ruta, llamémosle así, académica que debe tener la asignatura. Para lo cual, en cada unidad, cada eje temático, tiene que estar acompañado con un recurso bibliográfico, específicamente las lecturas obligatorias y lecturas complementarias entonces nosotros como diseñadores conjuntamente con el apoyo eh, apoyando perdón al docente diseñador debemos garantizar que cada unidad de nuestro diseño debe tener bibliografía que acompañe a ese a esos ejes temáticos a esos contenidos que nosotros lo conocemos como lecturas obligatorias y lecturas complementarias. entonces al nosotros buscar o garantizar una lectura obligatoria o complementaria nosotros como diseñadores y en el proceso de acompañamiento al docente diseñador, docente creador de contenido, cada unidad nosotros debemos especificar o nosotros debemos evidenciar dónde el estudiante va a, con, va a encontrar o va a tener ese material de lectura obligatorio y complementario. Existen tres maneras. La principal es la que les he mostrado, que cuando... El libro lo tenemos en formato digital. En nuestra guía de aprendizaje, nosotros vamos a citar dónde, en este caso, vamos a usar nuestra cita en APA, vamos a citar dónde ubicar o dónde vamos a tener estas lecturas obligatorias y complementarias. Para lo cual, el docente va a ir al sílabo. Y primigeniamente va a utilizar el material básico y el material complementario que se está estipulado en el, en el sílabo. Ya cuando tengamos una, el taller de, de las guías, va, vamos a detallar cuál va a ser el, el momento, la posición, la ubicación, la estructura de esta guía. Pero muy buena tu pregunta, Jesús, ¿no? Esto nos va a ayudar a que podamos garantizar nosotros a tener el, las lecturas complementarias y lecturas eh, obligatorias por cada unidad, por cada contenido. Sí, muy sí, buenas tardes. Sí, Miriam, te escuchamos. Gracias, gracias, César. Sí, una buena pregunta de, de Jesús, en realidad. Si nosotros eh, vamos a... Trabajar algún recurso, vamos a establecer, por ejemplo, las autoevaluaciones, vamos a trabajar o vamos a formular eh, este, una actividad para el foro formativo o vamos a elaborar eh, las indicaciones para el producto académico, que es parte del diseño. Eh, la fuente de información tiene que ser los libros de. de la bibliografía básica complementaria. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros como asesores en este caso? Primero, que el docente tenga un acercamiento a la bibliografía y a partir del análisis de la bibliografía identificar, puede para hacer, elaborar preguntas, puede trabajar sus objetos de aprendizaje para que haga su, su ruta sobre algún tema basado en algún algún aspecto del libro, ¿no? O sea, el uso de los libros básicos y complementarios es fundamental en este proceso. Muchos de los docentes eh, tienen acceso a la bibliografía a través del hub de información, pero en algún momento en el diseño... A partir, porque a partir de su experticia ellos pueden manejar, pueden establecer preguntas, pueden hacer actividades, pero no necesariamente hacen una revisión. Es fundamental. Este es uno de los primeros elementos para abordar lo, los temas, ejes, para elaborar los, los recursos que hemos mencionado. Creo que estos temas lo van a ir trabajando en la medida, pero es fundamental lo que nos está explicando César de cómo acceder a la plataforma qué es lo que tiene que hacer el docente para que haga la revisión. Lo que tenemos que motivar al docente que haga la revisión de qué hay en ese libro digital, qué contenidos eh, va a tomar en cuenta de, esa, de ese libro que ha seleccionado en el silabo. Gracias, Cecita. Muchas gracias, Emilia, a usted. Perfecto, entonces... Eh, perfecto, no, al contrario, Jesús, gracias por tu, por tu consulta. Ok, a ver... Entonces, ya sabemos cómo acceder al hub de información, cómo poder buscar el libro, pero, a ver, aquellos que han sido parte del proceso de diseño, ¿cuál ha sido la primera consulta cuando el docente le mencionamos que debe usar los libros que están detallados en el sílabo? Y le decimos que tenemos que usarlos y debemos verificar si existen o no existen en el hub de información. ¿Cuál es la primera consulta de muchos de nuestros docentes? A ver, vamos, ayúdenme con esas experiencias. ¿Qué les dicen los docentes? ¿O qué dificultad. Principal o primigenia aparece? ¿Qué nos preguntan? Ah, ok. Le Leber nos no dice, si puede usar material adicional, también es una consulta. Eh, sí, efectivamente, ¿no? A veces eh, hay, existe alguna eh, distorsión con respecto al material que puede ser hasta desfasado, que no debe pasar, no debe pasar, pero se da lo, en algunos casos. O al contrario, el, el docente diseñador. Propone un material que contemple toda la información, ¿no? Pero como ya lo acaba de mencionar Miss Miriam, tenemos que canalizar esas ganas, ese ímpetu de nuestros docentes y diseñadores para que debamos usar primigeniamente, principalmente, el material bibliográfico. Pero siempre, ¿no? Todo adicionalmente, todo suma. Perfecto, por ahí. Eh, Verónica, buenas tardes. Hola, eh, algunos profesores eh, eh, plantean otra bibliografía. Eh, muchas veces, investigando en la web, encontramos la bibliografía, o a veces también el profesor eh, nos hace alcance de porque tienen el libro. Y cuando les digo eh, si está en la biblioteca, ellos dicen que no que han, han cursado ya la solicitud a la biblioteca para que digitalice el libro y eso se demora, etc. Entonces, hay mucha en la bibliografía eh, que no, no se encuentra en la biblioteca y que los profesores eh, les parece que es la pertinente para poder eh, trabajarlo con los alumnos durante el semestre. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando el profesor propone un libro y, o, o algún recurso eh, y no, no se encuentra en la biblioteca? Perfecto, Verónica. Perfecto, excelente aporte. En primer lugar, ahí va la pregunta que justamente quería que la hagan. El docente dice que no hay en el hub de información, pero la pregunta, ¿el docente verifi vera, ver, habrá verificado realmente el hub? O no solamente porque el docente nos puede estar mintiendo, no voy por ahí, sino que recordemos que en todo este tiempo de la pandemia, el hub de información se ha ido, como todas las áreas, han ido sumando, mancomunando esfuerzos para mejorar esta calidad y también la experiencia académica de nuestros estudiantes. Quiere decir que están habiendo poco a poco eh, información, o como lo dijo Verónica, ¿no? ya se solicitó, pero el docente, a mí me ha pasado que el docente me diga, César, lo he pasado, pero no sé en qué estado está, habrán adquirido, no habrán adquirido. Y cae la duda y decir, y ahora hay que esperar, hay que preguntar, y se dilata nuestra, nuestro proceso. Entonces, yo particularmente, le voy a poner un caso de éxito, que me ayuda muchísimo, que yo trabajo con este catálogo de libros digitales, que no lo he hecho yo, sino que el área de hub de información lo tiene, que normalmente no lo comparte pero justamente a nosotros, en nuestro proceso, nos ayuda muchísimo, porque justamente ellos tienen este material y acá está todo el catálogo. Como habíamos manejado, en algunos casos, nuestro hub de información, a veces puede limitarse un poco, ¿no? Como apareció en, el, en mi presentación, demoró un poco, lo sentimos, dijo un ratito, y con mi poco de paciencia, tengo que acceder. Pero recuerden que nosotros tenemos que viabilizar nuestros procesos. Entonces, yo les comparto, y justamente les voy a mostrar, que en este drive que... El área de How de Información nos comparte. Tenemos en lista la colección de libros que se cuentan en los diferentes tipos de eh, catálogos o plataformas que la Universidad Continental tiene. En otras palabras, César, ah, muy bien, están accediendo, qué excelente, esa es la idea. Sigamos accediendo. Entonces, eh, esta es la última versión que han pasado, como, si, como pudiesen observar, tenemos ahí la fecha actualizada para el día de hoy, quiere decir que está. Programado, ¿no? Que esto es lo último. Entonces, con un control F, ¿no? Vamos a poder nosotros buscar. Y a ver, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Voy a buscar ese ese libro, ¿no? De planificación que posiblemente el docente me dijo César, no no sabemos en qué estado está, ¿cierto? Y se cursó la, la solicitud y pero no lo, no lo sabemos. Entonces a ver, un segundo, por favor, listo. No, entonces eh, accedemos, accedemos a esta, a esta guía. Ajá, acá lo tenemos y lo buscamos y no se puede acceder no o no hay no hay perdón hay cero resultados pero el drive nos ayuda a que podamos buscar en todas las en todas las hojas entonces rápidamente le ponemos acá en buscar a ver vamos a ver si realmente está sí efectivamente me dio un resultado y claramente nos da en qué plataforma, porque a veces no sabemos ni en qué plataforma está, pero nos dice la plataforma, comparamos o verificamos que es el autor y el del año. Y inmediatamente también nos da el enlace de la plataforma. Entonces, por ahí, estimados colegas, podemos ver o verificar si realmente ese libro no está. Puede ser que en el transcurso de estas semanas, días, eh, meses, se ha ido alimentando este este catálogo de, de recursos, ¿no? Y puede ser que el docente nos diga que no, no se recuerda, no lo sabe, o simplemente no sabe en el estado que está esta solicitud. Y nosotros, para no dilatar nuestra consulta al área de plataforma, al área de hub de información, podemos verificar rápidamente si es que se cuenta o no se cuenta con el material. ¿Sí? Perfecto. Espero que les sea de ayuda esta, esta herramienta. A mí me ayuda bastante. Ahora, con la consulta muy rápida, eh, como se mencionaba, en los diferentes talleres se va a ir detallando esta, esta información o este comentario que, que Verónica nos, nos menciona, pero me, me voy adelantando. Podemos tener en cuenta... Ah, ok, recordemos que en este catálogo, recuerden que... Mm, para los diseñadores externos. No es extraño, no es raro, no es de conocimiento de que todos estos accesos tenemos que tener logueados, debemos estar logueados con los accesos de la universidad, con las credenciales de la universidad. Exacto. Por ejemplo, yo ingreso y ya pedí la solicitud. Si estoy entrando con un correo personal, el área de, Java de información no nos va a dar acceso. Es por eso que nosotros tenemos que utilizar lo que les mencionaba y les compartí acá. Estas. Perdón estas credenciales, ¿sí? Entonces, con estas credenciales vamos a poder acceder. Entonces, por eso lo, lo compartía a cada uno de ustedes al inicio, ¿sí? Perfecto, listo, muy bien, muy bien, perfecto. Ok, eh, con la consulta rápida de, de Verónica, eh, bueno, lo que se hace es de que si el docente nos comparte un material, rápidamente nosotros no podemos colgar material digámoslo tal cual, eh, material pirata, ¿no? no pues nosotros no podemos eh, compartir material en PDF, pero un docente menciona que es una herramienta fundamental para la experiencia académica que van a tener sus estudiantes. Entonces nosotros lo que hacemos es dividir, extraer, quitar, fraccionar, como queramos decirlo, ese material en PDF, por ejemplo, en el cual nosotros ya en el diseño de la guía vamos a citar... Y pedir a los docentes que especifiquen qué páginas necesita tener o leer el estudiante en cada lectura obligatoria y lectura complementaria. Entonces, con eso, nosotros garantizamos que, así el docente nos dé el material de físico de 200, 300 hojas, es el libro, nosotros extraemos solamente las páginas que el docente nos ha, nos ha propuesto o ha propuesto en su guía. De esa manera, nosotros no infringimos en. Eh, publicar contenido sin autorización. ¿no? Igual lo que hace el hub de información tiene el 30% de poder escanear, pero de manera mucho más eh, en sus procesos, el hub de información también lo hace. Entonces, porque este proceso ahora demora un poquito, pero es una forma de nosotros cómo garantizar que el material que el docente nos propone podamos tenerlo en esos documentos que el, que el docente nos, nos comparte. ¿Sí? Correcto, espero haber dilucidado esa, esa duda o esa consulta. <laughs> ok, eh, ¿otra duda, otra consulta frente a este, a este catálogo? Por favor, no sé si, si hubiese. Perfecto, mi Miriam. Sí, necesitar <laughs> complementar algo que has mencionado, ¿no? En realidad, en la universidad, como siempre estamos pasando procesos de acreditación, es fundamental como equipo garantizar que lo que está descrito en el sílabo como bibliografía básica esté en nuestros diseños. Eso tenemos que garantizar, ¿ya? Mm. Hay alguna oportunidad, algún docente puede manifestar que no se accede o no se ha comprado. Eh, la compra de un libro también tiene sus procedimientos. Si hay algún tipo de requerimiento um, de alguna adquisición de libro, eso lo tenemos que gestionar con los directores de cada una de las escuelas académicas. Entonces, si hay alguna solicitud, no duden en comunicarme escribe a mi correo y me indican que bibliografía básica no está disponible. Eso es lo primero, ya, para poder garantizar ese proceso de acreditación. Lo segundo, sí es importante que el docente incluya bibliografía netamente digital, ¿no? Porque nosotros sabemos que los diseños, con los cuales vamos trabajando, están básicamente en educación a distancia, que tiene 100% de, de virtualidad, y en el caso de semipresencial también hay un alto porcentaje, también como en presencial. Entonces, nuestros recursos de bibliografía básica y complementaria tienen que tener el formato digital para garantizar que el estudiante pueda acceder a esta información. Gracias, Cecilia. Perfecto, mis gracias a usted. Efectivamente, entonces, eh, estimados oh, colegas, eh, puntualmente, ¿no? Debemos, eh, como documento principal, manejar los, los recursos que están detallados en nuestro documento principal y primigenio, que es nuestro sílabo. ¿Sí? Perfecto. Eh, ok, listo. Entonces, con esto entonces finalizamos nuestra esta presentación con respecto a la herramienta de acceso al hub de información.